shake it up. Yo, what's up? Shake it up. Yo, what's up? Shake it up. Yo, what's up, boy? Yo, what's up? Shake it up. 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 Yo, what's up, boy? Let it all go. Let it all go. Let it all go. Sí, ahí estamos ya. Miércoles 4 de junio del año 2015. Muy buenos días. Estamos comenzando transmisiones a través de DGEST TV. Quiero enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando aquí en el Distrito Federal y también enviarle un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Mi nombre es Ricardo Martínez y vamos a comenzar este programa que yo sé que les gusta mucho. Ya no voy a decir lo que ya me copiaron los de estas personas. Ok, otros. Ya no vamos a decir nada, ¿verdad? Vamos a comenzar este programa que yo sé que les gusta mucho, que se llama Hola, ¿qué hace? Y resulta que me complace mucho, tengo el gran honor de poder estar al lado de esta gran persona que tengo ya un año de conocerlo y la verdad es que le he tomado mucho aprecio. Le preguntaba, él es Alberto Ábrego. ¿Qué tal? Buenos días. Yo le preguntaba a Alberto, oye Alberto, ¿por qué siempre te toca entrevistar? ¿Y por qué no te entrevistan? Digo, la verdad es que nos trae bastantes invitados, nos trae algunos invitados de verdad de calidad, podemos decir que el 99%. No, pues gracias. De verdad, y es en serio, y le comenté a Alberto Ábrego que si existía la posibilidad de que me diera una entrevista, y bueno, pues aquí está Alberto, bienvenido. Pues gracias Richie, muy buenos días, aquí exactamente sentado del lado contrario. Sí. Ahora, pues dispuesto a platicar y a contestar lo que haga falta, ¿no? No encontraba yo a lo mejor una razón, pero bueno, pues aquí estamos. Muy bien, muchas gracias Alberto por haberte tomado el tiempo para estar esta mañana aquí en el programa Hola, ¿qué hace? Oye, quiero preguntarte, ¿quién es Alberto Ábrego? Híjole, es algo que me pregunto diario. Te podría decir que es una persona agradecida por poder hacer lo que le gusta. Creo que desde siempre he tenido la opción de dedicarme a hacer cosas que me gustan y que me he encontrado, pues no sé si bendecido, afortunado, cuál sea la palabra, por ese ser supremo, como quieras llamarle, porque he puesto en mi camino para empezar una familia maravillosa y además diría yo que ángeles terrenales que se han aparecido en mi camino en todos los ámbitos, abriéndome puertas cuando no me esperaba que se pudieran abrir, y creo que he tenido la suficiente fortuna de pues saber adentrarme en esas puertas, ¿no? ¿A qué te dedicas, Alberto? ¿A qué me dedico? ¿A qué hora? Mira, a ver, vamos a hacerlo de otra forma. ¿Cómo comienza tu día? ¿A qué hora? ¿Y qué haces en el día? ¿Cómo comienza mi día? Pues regularmente ya con alarma y sin alarma, tengo por costumbre levantarme por ahí de las 5 de la mañana. Ya, creo que hasta, aunque sea domingo, ya es un hábito, ya tengo el reloj biológico en automático, con la ventaja de que se adelanta y se atrasa de acuerdo al horario de verano, lo que haga falta, no tengo problema por eso. Me levanto, pues hago lo indispensable en cuanto al aseo personal. A lo mejor a veces me falla, pero bueno, lo hacemos. Salgo de lunes a viernes, voy hacia la escuela, trabajo en la Escuela Secundaria Técnica número 6, impartiendo la asignatura de español y trabajando un poquito con lo que es la promotoría de lectura.
Saliendo, pues regularmente hay alguna actividad que hacer, bueno, comer. Me dedico a las labores propias de la maestría. Estoy haciendo una maestría en educación básica en la Universidad Pedagógica Nacional. Vale el gol, auspiciada por la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Okay. Y eso me lleva mucho tiempo. Sin que sea diario, manejo lo que es la dirección general de un grupo de danza folclórica mexicana que se llama Expresiones de México. Cuando se requiere, todavía podemos, pese a algunas jugadas del destino, el hacer presentaciones bailando tango. Me gusta mucho leer, soy muy adicto a la tecnología, soy de dormirme tarde, pues sería un día común revisar trabajo. Yo soy de los maestros que les gusta tener el contacto tecnológico, entonces me llegan que si las crónicas, que si las presentaciones. Ahorita, por lo mismo que me gusta, independientemente de la asignatura de español, soy comunicador, soy licenciado en comunicaciones, están haciendo comerciales, entonces me la paso revisando comerciales, viendo áreas de oportunidad para comentarles a los chicos que, pues, me han enseñado muchísimas cosas, aprendo cada día. Estabas platicando acerca del baile, ¿no? ¿Cómo llega o cómo nace, mejor dicho, el gusto por el baile en Alberto Ábrego? Llega fuerza porque soy exalumno de secundarias técnicas. Yo estuve en la técnica número 5, saludos a la Rafael Dondé. Me tocó todavía esa época, pues podría yo decir que padre, ¿no? Como adolescente podría decir que padre porque no llevábamos uniforme. Era una escuela en aquel entonces de puros hombres y no llevábamos uniforme. En tercero nos emociona que llegan las niñas, pero nos ponen uniforme. Entonces, bueno, alguna desventaja tenía que tener. Estando cursando el segundo año, llegan algunas personas a invitarnos a alguna actividad cultural. Para mí en aquel entonces cultura era, la declamación, la oratoria. Yo participaba en todos los concursos habidos y por haber. Nos invitan a una actividad cultural y pues yo estaba entusiasmado de ir. No nos especificaron qué era. Nos citan un 30 de abril a un costado de la técnica número 23, aquí en la Colonia Guerrero. Y resulta ser que es el ballet folclórico representativo de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. A mí no me gustaba bailar. Sí, era como, pues qué te dijera, la negación, ¿no? El moverme, el estar en el ritmo, cosa que a mi madre siempre le fascinó. Y cuando había una reunión, vente, vamos a bailar, y yo no. No me gusta, ¿no? Llego, me dicen que nos habían seleccionado para participar en esta agrupación, representante de secundarias técnicas, y cuando veo de lo que se trata, dije, no regreso. Y hay una persona que, digamos, que me reta y me dice, no sirves para esto. Yo le dije, no me gusta. Y me dice, no sirves. Y yo, pues, no es que no sirva, nunca me he probado, pero no me gusta. Y me dice, vamos a hacer una cosa, quédate 15 días y demuestras que puedes. Y pues esos 15 días ya se me convirtieron en más de 30 años, ¿no? Y así es que llego a... O sea que eso fue en segundo de secundaria, en la técnica número 5. En la Rafael Dondé, así es. Bueno, entonces yo lo que quiero preguntarte es, ¿no te gustaba entonces el baile en la primaria? O sea, para nada hacías... siquiera por moverte o algo así en la primaria o en el kinder, que por lo regular en kinder y en primaria, bueno, pues hay bailables, ¿no? Mínimo uno, que es el Día de Madres. Fíjate que en ese aspecto, dentro de las actividades, pues creo que es claro que todos aprendemos de manera lúdica, ¿no? Yo me acuerdo que lo que ahora se llama ludoteca era el Salón de Cantos y Juegos. Ajá. Siempre me desenvolví bien, pero vaya, era el parejo que todos, y no veía, a lo mejor no me daba yo cuenta que estaba bailando. Jugábamos en rondas, pues las diversas actividades que te ponen las maestras en kinder. En primaria, pues también la emoción en este caso, no de bailar, de presentar algo, pues para mi mamá. Me hacía participar, pero como que no pensaba, no concebía yo el hecho de que estaba bailando como tal, ¿no? De hecho, cuando me doy cuenta que puedo hacerlo y decido quedarme, fue extraño porque yo les dije en la casa, pues necesito unas botas.
y sí se quedaron así como que tan chiquito y ya se droga, ¿no? ¿De cuál fumó? Fueron a ver lo que yo hacía. No es que hubiera desconfianza en la casa, sino que era algo increíble, ¿no? Sí. Fueron a ver lo que hacía, me compran las botas y empiezo yo a aprender, a adentrarme en lo que es la música, en adentrarme en lo que es el gusto por nuestras tradiciones. Y no me había caído el 20, yo conocí lo que era el pánico escénico en el colegio militar. Porque bailando ya ante un público, pues estaba yo ahí muy feliz y pendiente de la coreografía y de la pareja. Termina un número, por alguna cuestión se le pregunta algo a los soldados que estaban en el colegio, a los cadetes. Pide la directora que prendan la luz y cuando prenden la luz del foro y veo que está lleno, no supe qué hacer. Hasta ese momento me cayó el 20 de que estaba yo bailando. Vaya, hasta ese momento lo dimensioné, pero pues ya estaba adentro, ¿no? Y es muy cierto, creo que a todos nos pasa, ¿no? El pánico escénico, bueno, aquí en el equipo nos ha pasado, creo que a todos mis compañeros nos ha pasado que nos quedamos callados, no sabemos qué decir. Probablemente vamos a decir algo mal, ¿no? Entonces yo creo que ese es el miedo que tenemos. ¿En qué década estuviste en la secundaria? ¿En los 70s? No, en los 80s. ¿En los 80s? Principios de los 80s. ¿Qué ocurrió contigo en 1983? 83, pues es cuando llego justamente con Nieves Paniagua a formar parte de esto que era el ballet folclórico de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Y pues cambia totalmente mi vida, ¿no? Porque descubro algo que no sabía que podía hacer, que no sabía que me gustaba y marcó pues mucho de lo que ha sido mi futuro. Bueno, mi pasado ahora, pero que en ese entonces sería mi futuro. ¿Tu primer viaje en avión? Mi primer viaje en avión fue, si no mal recuerdo, ya dentro de la compañía, o sea, con la familia no se había dado. Mi primer viaje en avión fue hacia Martinica. Fue un viaje al extranjero, fue hacia Martinica y fue una experiencia interesante, pero más que el viaje en avión, el quitarme muchos caprichos que yo tenía. Porque llegamos, nos sirven de comer, un grupo, en este caso, de exalumnos de secundarias técnicas, no recuerdo exactamente el año, pero fuimos a bailar allá en una representación cultural. Llegamos el primer día, nos sirven de comer, y yo, ¿y qué es eso? ¿El chango? Y yo, no, pues no como, gracias, ¿no? Y el segundo día nos sirven otra vez, y ves el plato medio raro, ¿y qué es eso? ¿Cocodrilo? No, pues tampoco. Y el tercer día dije, no, pregunto, perdón la expresión, pero dije, me lo trago, porque voy a morir de hambre. Y fue un cambio total en mi forma de ser, ¿no? Porque yo era, no sé, hasta que te pasaban el vaso de agua y no, gracias, mejor no tomo. Digamos que podría decir la palabra asqueroso, era como asqueroso de otras personas que a lo mejor no tenía por qué serlo. Y válido, ¿no? O sea, es válido. Porque bueno, no estamos acostumbrados en nuestro país a comer algo tan exótico, más que el pollo, ¿no? No, que no es exótico. No, son riquísimos los gusanos de maguey. Bueno, a mí no me gustan. ¿Cuáles? Los huevos de hormiga. Las chicatanas, son una salsa de chicatana por allá en el estado de Oaxaca. Oye, cuando vas a vamos a ver una imagen. Híjole, qué complicación. Y alumno de secundaria técnica. Tercer año, por lo que se ve, nosotros llevábamos las franjas en el suéter. Y ahí estoy saliendo de un concurso de oratoria. Que por cierto, también haces oratoria, ¿verdad? Pues hacía. ¿Tenemos otra imagen? Otra imagen, el principal escenario de nuestro país, el Palacio de Bellas Artes, y donde he tenido la oportunidad de bailar con la Compañía Nacional de Danza Folclórica, que lo que fue el ballet de secundarias técnicas se convierte en la Compañía Nacional de Danza Folclórica bajo la dirección de la maestra Nieves Paniagua, que estuvo y ya se jubiló, ¿verdad?, muchos años en el sistema, y su esposo, en paz descanse, el maestro Roberto Vallejo Muñoz. Entonces, ¿y ahí esa imagen? Esa imagen es, no me acuerdo cómo se llama, el templo es en Egipto, que fue un capricho que me di porque en el 90 teníamos que viajar a Egipto y por alguna situación adversa al destino nos regresan
y como que me quedé con el gusanito y ya después ahí fui más bien por gusto, pero es algo que fue un sueño. Yo desde la primaria me enamoré de la cultura egipcia. Un pobre camello cargando semejante bastos monte encima. Sí, oye, de Egipto. Bailando, el grupo de un compañero que me hizo el favor de invitarme para unas funciones, algo pues de lo que sería el folclore estilizado al estilo de la señora Amalia Hernández. Bailando, mencionaba yo a un coreógrafo, el maestro Roberto Vallejo Muñoz. Esto se hizo hace 4 años, más o menos, un homenaje de, ya post-mortem, y nos juntamos bailarines de diversas generaciones a presentar lo que fue su principal creación. Vamos a hacer ahí una pausa con las imágenes y quiero preguntarte algo, Alberto. Me imagino que en algún momento, en algún teatro, en alguna sala, llevaste a tu mami. ¿A mi mamá? Pues a todos lados. ¿Cuál fue tu sentir cuando te vio bailando? En un lugar con público. Fíjate que no lo sé, porque como te comento, no me caía el 20 de lo que estaba haciendo. Cuando me cayó el 20 me espanté, pero por ver una sala llena, ¿no? Siempre ha estado pendiente de mí. Ella siempre ha sido gustosa del baile, entonces cuando yo decido bailar, pues recibí el apoyo total, ¿no? Ella no se entendía por qué lo había hecho después de tanta negativa, pero siempre ha estado ahí, siempre ha sido, yo creo que en cualquier actividad, siempre ha sido mi mayor crítico, siempre ha sido quien me corrige, siempre ha sido quien tiene ese punto de vista acertado de decirme, el clásico de te equivocaste y vas fuera de línea y estabas bailando de malas y echaste flojera, siempre ha sido mi mayor crítico. Entonces, no te sabría decir específicamente porque siempre he estado a un lado. Siempre he estado a un lado y enfrente. Fíjate que hay una cosa muy chistosa. Más bien siempre había estado frente al escenario. Alguna vez, cuando ya yo dirigía un grupo, me dijo que quería estar en camerinos. Me dijo que quería saber qué se sentía, ¿no? Entonces, siempre he tenido yo la dinámica de los cambios rápidos, ¿no? Soy como muy acelerado, me gusta. Entonces, había un cambio que tenía yo que hacer en 40 segundos, ¿te gusta? Y había yo dejado un pantalón en el suelo, con la cintura abierta, vamos así decirlo, para quitarte el que traes puesto, llegas, metes los pies, subes y a lo que sigue, ¿no? Entonces, como ella estaba en camerinos, ve el pantalón tirado, y llega, lo recoge, lo dobla y lo cuelga. Entonces, y además pues, ve que sale sudando, corriendo y todo esto, y te da un traguito de agua, que no sé, y yo, quítate, ¿no? Luego me tomo el agua, ahorita más bien era contratiempo. Lo entendió, después lo comentamos, nos reímos, pero de momento sí, ¿y alcancé pantalón? A salir a tiempo en lo que seguía. Pero pues me quitó segundos que a lo mejor yo hubiera tenido para limpiarme el sudor o pasarte el peine por la cabeza. A lo mejor salí hasta con los pelos parados, no me acuerdo. Pero fue así como que sacar el pantalón y ya creo que hasta el cierre le había subido. Y, o sea, como una mamá, finalmente, ¿no? Entonces fue algo divertido y nunca lo volvió a hacer. ¿El lugar donde más satisfacción te ha dejado, donde hayas bailado? Yo creo que todos. Yo creo que todos, siempre el público te merece respeto. Sin embargo, por cuestión de reconocimiento, yo podría hablarte de 1989 en Dijon, Francia, que con la compañía nacional justamente se gana una medalla de oro compitiendo con 40 y tantos países. Y presentamos una danza azteca, una danza de fuego, y pues en el momento en que dicen, bueno, primero el momento en que estás bailando, que es impactante, que ves al frente y hay un reloj que te va recorriendo los segundos, y te pasas del tiempo permitido, estás descalificado. Entonces, primero esa tensión, pero en el momento en que escuchas México medalla de oro, es así como que una sensación muy, muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo que podría ser, pues esa una de las principales. ¿En cuántos países has bailado, Alberto? Híjole, ¿en cuántos? No sé. A lo mejor va a sonar muy payaso, pero ha sido España,
Francia, Bélgica, Italia, Yugoslavia, Albania, Martinique en la Guyana Francesa, Japón, Cuba, Chile, no sé si ya dije Alemania, no, Alemania, de algún modo Canadá, creo que nada más. O sea que ya me imagino que el pasaporte lo has de tener ya lleno de sellos. No, pues ya se me venció, ya tuve que sacar otro. Ya tuvimos que sacar otros, pero sí. ¿Qué vas a hacer en ¿En vacaciones me voy a Colombia? No, era lo que te iba a preguntar. ¿Qué vas a hacer en Colombia? En Colombia, fíjate que una compañera de carrera, yo soy egresado de la UNAM en Periodismo y Comunicación Colectiva, tuvo la oportunidad de irse a trabajar allá y recién que pasó mi cumpleaños estando platicando con otro compañero de carrera que trabaja en una empresa televisora aquí del país. Uh-huh. No sé cómo salió el hecho de que decía, oye, vámonos a visitar a Eva y todo esto, y platicamos con ella, se dio, y de esas de que milagrosamente me llega el celular ahora con eso de la tecnología, oferta de vuelos a Colombia. Entonces platicamos entre los tres y pues Vámonos, se abrió la puerta, decía yo, y corremos para Colombia. Huasteca Potosina, ¿qué es este libro, Alberto? Huasteca Potosina es un libro hecho por el señor Arturo Hernández, un amante de todas las tradiciones de esta región que comprende San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, y que pues en alguna ocasión tuve la oportunidad de conocer en Gilitla, un lugar maravilloso, espectacular. Si no lo conocen, busquen Gilitla en YouTube. Lo conozco, se da la relación con él, empezamos a platicar y nos invita a bailar al grupo ya que yo dirijo, y cuando hace la recolección de material encuentra dentro del material de Expresiones de México, que es el grupo que tuve la fortuna de fundar, encuentra material que le servía para enmarcar el trabajo del libro. Entonces ahí se ven unas fotos, del otro lado donde estábamos, se ven unas fotos de la Huasteca Tamaulipeca, que es el grupo que yo dirijo, y abajo se ven unas fotos de Juquila, Oaxaca, bailando en aquellos festivales donde hay grupos tan importantes. Y pues el hecho de que hayan escogido material para pues ilustrar su trabajo, pues es un honor, no nada más para Alberto Ábrego, ¿no?, sino para Expresiones de México y todos los que ahí convivimos. Sí, ya el hecho de que alguien te incluya en un libro es una gran satisfacción, ¿verdad? Y hay otro por acá que se llama Homenaje, Una vida en la danza, segunda época del 2014. ¿Qué es este libro, Alberto? Bueno, en este libro, la señora Patricia Ulestia de Alba es una investigadora muy seria sobre todo lo que es el movimiento dancístico. Decide rendir homenaje a diferentes figuras de diversas épocas, de diferentes estilos, y selecciona a este maestro que fue coreógrafo, que fue también aquí del Sistema de Secundarias Técnicas, el maestro Roberto Vallejo Muñoz, para hacer un homenaje. Y cuando se decide esto, ella toma un extracto de una ponencia que me invitan a dar, justamente en el homenaje que se hizo, y donde se narra pues cuál era la forma de trabajar de este maestro, ¿no? Entonces ella escucha la ponencia y le gusta, y pues me pide la autorización para reproducirla, y pues también es para mí un honor el que me permitan hablar de alguien que admiro tanto, ¿no? Bueno, ya murió, pero que admiro tanto y que significó tanto en mi vida, en el aspecto profesional, en el área cultural, ¿no? ¿Cuántos años estuviste como, cómo se le puede llamar, danzante, bailarín? Bailarín. En la Compañía Nacional, 8 años. Bueno, empezando como ballet de la Dirección General, 8 años. Y pues después mi vida ha seguido a través de la danza, He estado en diversos grupos. Le hemos hecho a grupos pequeños, grupos grandes, incluso se le denomina cabaret, aunque no es cabaret. Me tocó trabajar aquí en Plaza Santa Cecilia, uh-huh, en Garibaldi, y pues ha sido un peregrinar dentro del ámbito. Tuve la oportunidad de trabajar con personalidades como la señora María de Lourdes,
con el señor Alberto Ángel El Cuervo, con Humberto Gravioto, coincidiendo en escenarios, más reciente, y me hizo el favor de estar aquí como invitado con el señor Zarco Gómez, con Claudia Montiel. Entonces, me he visto rodeado, decía yo, de gente maravillosa que me permite aprender de ellos y compartir lo que hacemos. Vamos a ver una imagen y nos platicas. Híjole, mi adorada Patricia Mena Di Stéfano, soprano, concertista del Instituto Nacional de Bellas Artes, ha sido de los ángeles terrenales que se pusieron en mi camino. La conozco a ella aprendiendo a bailar tango. Y un día me dice, oye Albertito, fíjate que voy a tener una función, ¿vas? La verdad, no había mucha empatía entre nosotros, ¿no? Y más porque me ponían a bailar con ella. Yo decía, no, pues yo quiero bailar con aquella otra persona más joven, más ágil y todo eso. ¿Sí? Y sí había como un cierto rechazo. Y ella después me decía, yo siempre pensé, ay, qué pedante, qué pesado, pero pues baila bien, bueno, ni modo, ¿no? Entonces nos acoplaban y no me sentía yo muy feliz. Me invita, le digo que sí voy a ir como que por compromiso. Me dice, bueno, el ensayo está el día. Yo dije, ¿para qué quiero ir al ensayo? Pues me está invitando a ver la función. No, me estaba invitando a bailar con ella, tango. Pues se llega a dar una relación profesional muy de entendimiento y termino haciendo con ella, este espectáculo se llama Noches de Cuplés. ¿En dónde tomaron esa foto? Es la Feria de la Fresa en Irapuato, Guanajuato. Ok. Y es curioso porque con ella he vivido uno de los osos más grandes de mi vida, ¿eh? En el Palacio de Bellas Artes, haciendo una pieza de cuplé que se llamaba El Tápame. Ella narra que es una chica que se va mojando y que llega un galán a taparla con un paraguas. Entonces, Palacio de Bellas Artes, bueno, la sala Manuel M. Ponce, buen nivel, yo creo que poquito más de 3/4 partes de audiencia, entro con el paraguas y al momento de abrirlas se va hasta la parte de arriba el paraguas. O sea, se abrió al revés, por así decirlo. Sí, se me abrió y se fue hasta el otro lado y todo el público suelta la carcajada. Yo en ese momento sentí que me hacía pipí, que no sabía qué hacer. Le doy el jalón al paraguas y se cierra. Entonces, cuando ella ve la carcajada del público, voltea. Tiene una risa que yo no sé cómo la controló, apenas un esbozo de sonrisa y me dice, Albertito, empezamos de nuevo. Yo no quería ni volver a entrar al escenario y menos en el foro en el que estábamos. Sin embargo, vuelve a hacerlo y para todo el público fue como algo que estaba diseñado, ¿no? Y de hecho le felicitaban porque que decían que qué manera tan natural de hacer parecer algo ensayado, algo que hacer que pareciera un accidente, algo ensayado, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente pensó que era parte del show. Uh-huh. Y yo estaba que moría de vergüenza. Y con ella he podido trabajar en muchas cosas. Hice teatro negro, hice acompañante de sus conciertos, en cuplés, en tangos. ¿Qué es el teatro negro? Teatro negro es donde utilizas ropa negra y alguna cosa blanca o fosforescente. Y entonces juegas con la imaginación de la gente a través del impacto visual que causa esto, ¿no? Entonces, curiosamente, me tocó ser una pesadilla en su espectáculo. A la fecha sigo siendo pesadilla de muchos niños y algunos alumnos. Entonces era yo una pesadilla y era yo una cuchara gigantesca que golpeaba a una niña que se portaba mal. Entonces se veían las manos, se veían la parte de la cintura hacia abajo, los zapatos y la cuchara, pero no se veía ni la parte del cuerpo ni la cara. Era una pesadilla ahí. Oye, ¿y cómo llegas a técnicas, pero ya como profesor? O sea, llegas a dar clase de algo que no te gustaba y que después te apasionaste. Híjole, otro de mis ángeles. Una vez terminando una presentación con una amiga, Jacqueline Arch, acaba de estar por aquí su hijo también invitado, Manu Negrete. Te digo que yo he estado rodeado de gente maravillosa. Terminamos y una vez bailando, en un acercamiento que le llaman, nos damos un dientazo. Y de ahí nos empezamos a decir compadres, ¿no? Ya cuando menos de golpe. Entonces, me dice, oye, compadre, ¿no te gustaría dar clases de danza? Y yo le digo, pues doy clases de danza. Y me dice, no, pero en técnicas. Ah, le digo, pues
sería interesante, nunca lo había pensado, pero sería interesante. Y ella es quien me canaliza para acá, y vamos a decir que sin haber estudiado danza como tal, como es ahora una licenciatura, pues se abre la opción por toda la trayectoria, sí cursos, sí talleres, si no en forma oficial la licenciatura en danza, pues que había, ¿no? Y me avalaba afortunadamente el que tenía yo una licenciatura, que debo confesar hasta ese momento no estaba titulado, como que no me había interesado, me había yo dedicado a la danza. Tengo la oportunidad de conocer al licenciado Manuel Salgado y cuando me conoce y sabe de mi facilidad para dar la actividad de danza, me dice, bueno, ¿usted tiene una licenciatura? Le dije, sí, titulado, y le dije, no, pues titúlese. Lo sentí yo como reto personal y como ya había concluido la carrera, pues fue él como que el parámetro para titularme y pues ya me titulé en Periodismo y Comunicación Colectiva por, en aquel entonces, la ENEPA Catlán, ahora la FES Catlán. ¿Cuántos años tienes ya como profesor? Voy a cumplir 7 apenas. Se dice fácil, ¿verdad? Vamos a ver otra imagen. Otra imagen, híjole. Híjole, cuando había cintura, bueno, poquito. Fíjate que eso es curiosamente en Plaza Santa Cecilia, uno de los lugares que hay ahí, debo aclarar que familiares, y hacíamos un opening para la presentación de justamente Alberto Ángel el Cuervo. Es una danza prehispánica. Eso era bajo la dirección del maestro Héctor Fink, también de los nombres conocidos dentro de la danza nacional. Tango, mi adoradísima maestra y admirada maestra de tango, Hilda Arce. Con ella aprendí y esa vez tuve la fortuna de que me invitara. Fíjate que es curioso, yo entro al tango, para variar no me gustaba. Ya se rió por ahí al mitad. Para variar no me gustaba. Se me hacía así como que muy dramático, como que muy trágico. Yo decía, pues, ¿por qué voy a estar bailando eso? Si a mí me gustan las cosas más alegres, ¿no? Y me dice, pues, ahí puede haber trabajo. Yo dije, entonces sí voy. La situación era bailar con ella. Curiosamente, por temperamentos, no coincidimos, no encajábamos. Pero logro bailar muy bien con su hermana. Y esa vez me hizo el favor de invitarme a una sesión fotográfica, básicamente para una revista donde la iban a entrevistar a ella. Entonces no íbamos a bailar, pero me invitó a la sesión fotográfica y ahí como que sí hicimos clic. Sin embargo, con su hermana Estrella Arce, un saludo Estrella, sí hay comunicación. Sí hay esa comunicación. Hemos podido bailar los cuatro juntos, ella con una pareja, Estrella y yo como la otra pareja, pero pues es así que llego al tango y es de ahí esa foto. Oye, Alberto, ¿dejaste de bailar? De manera profesional. Dejé de bailar de manera profesional, sí, empecé a dedicarme hacia la dirección. Me di cuenta que no se podía ser juez y parte, ¿no? Porque cuando empiezo con el grupo, con todos los ánimos, pues yo bailaba. Y después me decían, se equivocó fulanito y aquello. Yo decía, pues yo no vi nada. Exacto. Entonces, opto por tomar una silla y sentarme al frente y ver lo que estaban haciendo los demás para poder ver pues soluciones o qué correcciones había que hacer o alguna situación así, y bailaba muy de vez en cuando dedicándome a la dirección, pero pues seguía dando clases de danza. Estaba yo en la técnica número 31 y justo en noviembre pasado, pues el destino me juega una broma, ¿no? Tengo una trombosis en la pierna izquierda y tengo que dejar definitivamente de bailar. Afortunadamente, pues como tenía la otra licenciatura, bueno, más bien tenía la licenciatura en comunicaciones, pues las comunicaciones y todo esto me permitieron en su momento concursar ya por una plaza en la asignatura de español y pues la gané y ahora estoy felizmente en la técnica 6 en la asignatura de español. Muy bien. Oye, Alberto, vamos a ver otra imagen, nos está diciendo Alma. Otra imagen. Híjole, mi estimadísima Brenda, Esa imagen es tomada de un periódico en Alemania, si no mal recuerdo, en el año 2000, fui bailando con el grupo representativo de la normal, de la Benemérita Normal de Maestros. O sea, de algún modo sí estuve en la normal. Sí. Con un maestro muy recordado. Actualmente no sé si muchas personas han escuchado lo que es el Son Pamilo.
cada año se celebra esta festividad en la normal, y este grupo era dirigido por Ermilo Rojas, en paz descanse, en su última gira. Él, desgraciadamente, como al año de eso, no estoy seguro, murió. Y esta foto pues nos la tomaron previo a entrar a una función con trajes representativos del estado de Puebla, y salió por ahí en un periódico alemán, quién sabe qué dice, pero pues se ve muy bonita la foto. De hecho se ve el doblez, ¿verdad? Sí, es doblez, estaba justo en donde se doblaba el periódico. Muy bien, tenemos otra imagen. Justamente con el mismo traje y ahí con compañeros de otro grupo en el mismo festival en Alemania, pero ellos son de Tailandia. Muy bien. Tailandia, no, híjole, no me acuerdo el país. Esto, Yasmín, otra queridísima colaboradora, con el traje de Juquila en la puerta del santuario de Juquila en Oaxaca, una presentación que tuvimos la oportunidad de ir a hacer, esto es con mi grupo en Juquila, Oaxaca. Bailando tango, ella es estrella, justamente la hermana de quien fue mi maestra, de Gil Arce, en una presentación, debe haber sido en un espectáculo de un grupo que se llamaba Tradiciones y Proyecciones del Folclore Argentino de Carlos Amate, dentro del Festival Cervantes en todas partes en Guanajuato. ¿Cuál es el baile más difícil de todos? Todavía no me lo sé. No sé. ¿Alguno que se te haya dificultado un poco? Bueno, fíjate que cuando estuve dando clases de danza me decían los chavos, si baila break, no. Bueno, entonces yo creo que eso es muy difícil, ¿no? Ya decía por ahí algún anuncio de determinado producto, yo no sabía que si lo hacías te rompías, ¿no? Yo creo que si me pongo a hacer un movimiento de esos me rompo. Ya aquí les rompimos el techo bailando break, no bailé yo, pero ya rompimos un techo aquí en GSTV, entonces yo creo que si me tiro al suelo a hacer de esas machincuepas, no la cuento. ¿Recuerdas tu primer programa aquí en GSTV? No exactamente. Sé que un día que venía yo aquí por algún trámite, al salir me encuentro con Susi Argueta, saludo Susi, y Clemente Barraza, no sé si llegaste a conocer a Clemente Barraza. No. Y coincidimos en la entrada y le dice Clemente a Susi, dice, mira, él es de quien yo te platicaba, y yo sí, ¿a quién hay que matar o de qué hablamos? ¿No? Y entonces como me quedé yo con cara de what, ahí le dice, él baila tango. Entonces ya me hacen la invitación directa a que viniera yo a bailar tango aquí a las instalaciones, pero no entendía yo todavía el por qué. Entonces me explican de qué se trata y yo les dije, bueno, ¿y por qué yo? Mejor traigo alumnos a que bailen tango. Uh-huh. Y empezamos a platicar y se propone el hecho de que sea una clase de tango. Entonces traigo alumnos, fíjate lo que son las cosas de la técnica 77 en aquel entonces, a traer las clases de tango, gustan, y eso que se llamaba viernes de tango se me convierte en viernes de baile y empezamos a ver otros ritmos, y viernes de baile se me convierte en ritmo saludable y empezamos a traer invitados de otras escuelas para que compartan con nosotros. Y el ciclo pasado estuvimos con Ventanas de México y ahora estamos con Échale un ojo a la cultura, pero que te diga exactamente el primer programa, no me acuerdo. No recuerdas eso. ¿Tenemos otra imagen? Ah, yo pensé que tenías el primer programa. El primer programa no, pero lo podemos buscar. Híjole, ese ha sido un honor. Cuando Expresiones de México decide montar una danza azteca, la capitana Francisca, no me recuerdo el apellido, nos amadrina, ella y su mamá, la capitana Rosa Maya, con el montaje, pero posteriormente nos invitan a danzar. O sea, esto ya no es una presentación de un grupo de baile, estos son danzantes de tradición y me hacen el honor de invitarme a danzar con ellos y pues incluso yo no iba preparado esa vez, más bien me invitan a un evento, resulta que hay que danzar y me dicen, ¿danzas? Y yo pues no. Y me dicen, no, es que aquí hay vestuario, entonces traigo un traje original de conchero ahí que ni yo me la creía. Y creo que la cara incluso ahí es de impacto, así de que yo con esto puesto es algo que de lo que debemos estar orgullosos. ¿La imagen es de aquí del Centro Histórico? No, fíjate que no, ahí sí no me acuerdo exactamente, debe ser algunas colonias hacia Ecatepec, okay. Donde estamos, y tuve el privilegio de bailar, y ha sido la única vez.
bueno, no de bailar, de danzar con danzantes de tradición, ¿no? Danzantes originales, podríamos decir. Que me imagino que es difícil y no cualquier persona puede tener el privilegio de danzar, ¿estamos de acuerdo? Fíjate que actualmente sí, pero que te presten ellos un atuendo, pues sí lo veo como que más difícil. Por ejemplo, ahora sí hemos visto en el Zócalo, hacia lo que es Tacuba, uh-huh. Se hacen estas concentraciones y la gente que le gusta va y se integra, ¿no? Ellos no discriminan a nadie. En este caso, más bien para mí fue el portar un atuendo pues original de ellos, ¿no? Uh-huh. Tenemos otra imagen. Ahí estás muy seria. Estoy charro. Muy serio. Híjole, fíjate que eso no te lo he dicho a ti, lo platicaba yo alguna vez con el gallo. ¿Puedo contar eso, Alma? Patricia Castañeda. ¿Puedo contar eso? Fíjate que esa vez estaba yo enfermo. Por eso estoy serio. Estaba yo enfermo, estoy con Rocío Zamora Mijares. La señora María de Lourdes, admirada sí. cantante, embajadora de la música nacional mexicana, particularmente en Holanda, el Gallo Calderón, Mara Patricia Castañeda, Rocío Zamora, quien era la directora de Andanzas Mexicanas, y yo. Nos invitan a participar en el sistema informativo ECO. Híjole, hay mucha gente que lo sabe y siempre me han dicho que es una vergüenza que cuente eso. El sistema informativo ECO tenía segmentos de media hora y te iban repitiendo noticias. Sí. Llegamos, nos cambiamos, iba yo como bailarín principal con la China Poblana, que es la directora de esa agrupación, y llego yo con malestar estomacal, en otras palabras, diarrea. Y entonces empiezo a sentir así como que el burbujeo en el estómago, la incomodidad, y yo dije, no voy a poder entrar a bailar, ¿no? Y en ese momento nos dicen, ¿saben qué? Entra un cable de último momento, se van al siguiente bloque y córrele al baño, ¿no? Entonces voy ya con el traje de charro, a lo que tiene uno que hacer, va al pantalón. Nunca, Richie, me acordé que traía el zarape colgando del lado izquierdo. Entonces, al hacer lo que tenía uno que hacer, queda el zarape dentro de la taza. ¿Qué cosa? Yo por eso pregunté si lo voy a contar. Entonces queda el zarape dentro de la taza y en eso llega Alberto, córrele que ya vamos a entrar, abrimos el siguiente segmento. Me enderezo y siento el zarape pesado. Nunca pensé decir esto en televisión. Yo tampoco me imaginé que lo siento fueras el a decir. Zarape pesado. Afortunadamente en el baño había un lavabo. Y pues en ese momento rápido, ¿no? Y una sacudidita para que no se vea que está exprimido, salgo corriendo, bailamos, y me pasó a mí lo del chiste de los argentinos, ¿eh? Porque termino y me dicen, oye, ¿sí te sentías mal? Y yo, ¿por qué? Dices que estaba sudando mucho. Y yo, sudando, sí, dices que cada que dabas una vuelta nos estaba salpicando. Nunca les hice la aclaración, bueno, en ese momento no les hice la aclaración. Ya mucho tiempo después se enteraron que pues era agua y no necesariamente muy limpia. Entonces, sí me pasó lo del chiste de los argentinos. Muy buena anécdota. No, muy terrible. De viejito. Híjole, con esa foto además me trae recuerdos. Fíjate que estoy con la señora Patricia Mena dentro del espectáculo de cuplés. Y ahí soy yo un... Bueno, para empezar, esa canción era un reto porque me tenía yo que cambiar en la canción tres veces. Dentro de una misma canción tres veces. Y los cuplés se caracteriza por ser canciones cortas. Me estoy cambiando. Y cuando salgo de viejito, pues se supone que yo estoy queriéndome la llevar por ahí a hacer cosas no muy apropiadas. Y estamos, te digo, dentro de estos cuplés. Y el recuerdo que me trae, yo no tuve mucho la oportunidad de convivir con mis abuelos paternos. Ahí traigo un abrigo que de las dos veces que vi a mis abuelos paternos, me lo dio él, un abrigo de piel preciosísimo que me robaron en Paseo de la Reforma. Y traigo un sombrero de mi abuelo materno, entonces, que ese sí por ahí existe. Pero pues esa foto representa muchas cosas por ello, ¿no? Pero sí es dentro de cuplés. Vamos a ver otra imagen. Otra imagen. Híjole, esta imagen preciosa es un cuadro. Es una pintura que hizo un artista que lamentablemente no es tan fácil de localizar, pero es un cuadro hecho a lápiz de color. Conocí al artista en un
en un sanitario de un restaurante donde trabajaba. Él estaba ahí a cargo de eso y en sus ratos libres dibujaba. Y un día le dije, oye, veo el clásico, ¿y qué estás dibujando? ¿No? Ah, un retrato, es que a veces me encargan. Entonces, yo tenía esta foto en original de una presentación en Martinica. Pero la foto tenía como por ahí unos manchones a los lados, entonces pues no me gustaba mucho. Le llevé la foto y hizo esto, traigo un traje de un alguacil de Tenejapa, Chiapas. Y está muy bonita la imagen. Sí, la imagen está preciosa y el día que me entregue el cuadro pierdo la foto. Pero tengo el cuadro. Pues sí, al menos no perdiste la imagen. No, y me hace favor, como que me afila la cara, fíjate. Oye, Alberto, ¿aquí en Dejest TV vienes una vez por semana? Una vez por quincena. Una vez por quincena. Bueno, y déjame decirte que viendo las estadísticas, pues estás en los primeros lugares. En los primeros lugares de popularidad, ¿qué tal? Así. ¿Qué sientes? A pesar de que eres una persona muy conocida, subes los videos a tu Facebook, quiero pensar. Fíjate que al mío no. ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que piensas, Alberto? Nunca me he puesto a pensarlo, no subo los videos a mi Facebook, fíjate que de hecho es contradictorio, me gusta esto, estudié comunicaciones, me gusta entrevistar, me gusta platicar, nunca me habían entrevistado a mí como tal, me habían entrevistado como director de un proyecto, me habían entrevistado como creador de una obra, nunca a mí la persona, no me gusta mucho, no, de hecho no soy como... de fotografías y todo esto, no. De todos los viajes que he hecho, fíjate que me cuesta trabajo encontrar fotos donde yo aparezca. No me gusta. A los alumnos les gusta lo que hacen, lo difunden y eso está padre. Yo obviamente sí los etiqueto a ellos, pero no subo el video, por ejemplo, en mi red social. No, nunca he sido de ello. Más bien como que me... No sé, me resulta un poquito... No quiero usar la palabra vergonzante como tal, pero sí como que no me agrada. Te da un poco de pena. A lo mejor sí. Un poco de pena. Sí, es muy probable. Por lo regular, no a todos nos gusta. De repente yo subo una foto y algunos comentarios me abruman. Sí, sí pasa. Sí, algunos comentarios, a lo mejor de felicitación o de esto, aquello, ¿no? Me abruma, de verdad. Me siento tal vez incómodo. Sí, pero sí. Bueno, Alberto, ya se nos está terminando el tiempo, ya llevamos más de media hora, casi 50 minutos. Y yo que no sabía de qué íbamos a hablar. Muchas gracias, Alberto, no, por permitirnos conocer a la persona. Gracias. Que es muy difícil hablar muchas veces de nosotros, ¿no? Pues sí, pero dándonos cuerda, digo, yo sé de eso. Ah, sí, eso sí, ya empezamos a darnos cuerda y nos platicaste acerca de la persona, de la gran persona que eres. Tengo el gusto y el agrado, y lo he manifestado con mis compañeros, de conocerte, de poder vernos en donde nos hemos visto y podernos saludar. El hecho de que me saludes para mí es muy, muy especial. No, al contrario, muchas gracias. Y quiero agradecerte tu amistad, Alberto. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por haberte dado el tiempo de haber llegado un poquito antes. No, haberle dado el tiempo a mi directora. Muchas gracias a nuestra Pati Cabrera. ¿Algún mensaje que quieras enviarle a la comunidad de secundarias técnicas? Como Alberto. Eso no se vale, ¿eh? Siempre pregunto yo eso. Eso no se vale. Fíjate que yo lo que les diría es que aprendamos a vivir el hoy. Con lo que me pasó de la pierna en noviembre, como que dejé de preocuparme por el ayer, como que dejo de preocuparme por el mañana. Digo, obviamente hago proyectos, uh-huh. Pero pues si no se logran consolidar, pues ni modo, ¿no? Yo creo que siempre se van a abrir las puertas que se tienen que abrir, van a llegar los momentos que tengan que llegar. Pero lo que sí es que tenemos que aprender a vivir el hoy, disfrutar lo que tenemos, el ser agradecidos y reconocer a la gente que nos brinda una mano, que nos brinda el apoyo, pero a su vez hacerlo extensivo. No es así como que gracias, Ricardo, sino que en este momento, a lo mejor no específicamente el devolverlo a ti, pero siempre viene gente atrás. Exacto. ¿No? Entonces siempre viene gente atrás que merece que se le abran las puertas, que merece una palmada, que merece una palabra de aliento. Y pues que no seamos indiferentes a eso. Sí, fíjate que es muy cierto, me voy a alargar un minutito más. Es muy cierto eso, Alberto, siempre necesitamos
de que nos... Sí, que nos empujen. De que nos empujen. Hay ocasiones de que tratamos de estar, o mejor dicho, tratamos de tocar puertas, pero hay veces que esas puertas, por más que queremos, no se pueden abrir. Platicábamos hace unos días y era lo que yo te decía, de que los tiempos de Dios son exactos, así a mi es. Forma de ver. Y creo que, como tú lo has dicho, esos ángeles terrenales que han tocado, que te han tocado, han sido exactos y perfectos, porque bueno, creo que han sido parte de que parte para que tú seas la gran persona que ahora eres. No, pues muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, Richie. Aquí estamos y nuevamente te lo digo, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Ya estamos despidiéndonos. Bueno, pues él es Alberto Ábrego, gran colaborador de The Gest Media, profesor de escuelas secundarias técnicas y una gran persona, aparte de un gran bailador, bailarín no. y danzante y de todo, ¿verdad? ¿Qué te falta por hacer? Sí, eso no se me da. Fíjate que por ahí, ya me estoy alargando yo también. Está bien. Por ahí me decía una vez un amigo, dice, tú tienes una gran ventaja, lo que haces lo haces con las patas y encima te aplauden. Sí, ¿verdad? Sí, sí, afortunadamente. Oye, sí. Deberíamos pensar en vender barbacoa un domingo, ahí en la Marquesa. No creo que se me dé aquello. Bueno, pues ya está, ya estamos despidiéndonos, muchas gracias, este programa se llama Hola, ¿qué hace? Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias a mi compañera Alma, a Alejandro Mejía, por asistirnos esta mañana en producción. También quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades que nos brinda para poder realizar estos programas educativos, tanto en radio como en televisión. Vamos a continuar con más programación. Continúa el señor Alberto Ábrego con su programa. Échale un ojo a la cultura. Échale un ojo a la cultura. Que tengan un excelente día. Continuamos con más programación en The Gest Media y en The Gest TV. Y recuerda que The Gest TV... Te ve aprendiendo. Ahí está. Que tengan un excelente día. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Leer 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.